Hola a todos, hoy vamos a enseñar paso a paso cómo arreglar un pinchazo. Bueno, aquí tenéis la rueda, como podéis ver está completamente pinchada. Y nada, para arreglarlo simplemente vamos a necesitar dos desmontables para sacar la cubierta, un rotulador para cuando encontremos el pinchazo de la cámara marcarlo y así ser más fácil saber dónde está, y los parches. Tenemos dos opciones de parches, los clásicos de toda la vida, con su pegamento y su lija, y los de acción rápida. Nosotros vamos a utilizar los parches convencionales. Y como es lógico, vamos a utilizar una bomba para dejar la bici completamente lista cuando terminemos de arreglar el pinchazo. Antes de desmontar la cubierta, vamos a desenroscar la tuerca de la válvula. El primer paso que vamos a realizar con ayuda de los desmontables es sacar la cubierta, solamente por un lado. A continuación vamos a sacar la cámara, y con ayuda de la bomba la vamos a dar presión para que nos sea más fácil encontrar el pinchazo. Si por algún caso vuestro pinchazo es muy pequeño, podéis introducir la cámara en el agua girándola hasta que veáis unas burbujas. Eso indicará que ahí está el pinchazo. A continuación, con la ayuda del rotulador, vamos a marcar dónde está el pinchazo para tenerlo controlado en todo momento. Una vez que tengamos controlado el pinchazo, vamos a proceder a arreglarlo. Lo primero que vamos a utilizar es la lija. Lijamos toda la zona del pinchazo. Esto hará que se adhiera mejor el parche. A continuación vamos a aplicar la disolución. Debemos de hacerlo en cantidades moderadas, ya que si nos excedemos, el parche no realizará su función. Debemos aplicar la disolución por la zona del pinchazo bien extendida. Esto favorecerá a que se seque antes. Un truco para que la disolución se seque más rápido es soplar. Una vez tengamos el parche, vamos a proceder a ponerlo en la zona del pinchazo presionando con fuerza para que así quede bien adherido a la cámara. A continuación, vamos a utilizar la bomba para dar un poco de presión a la cámara. Antes de montar la cámara, vamos a pasar la mano por toda la superficie interior de la cubierta, asegurándonos de que no queda ningún pincho y pueda volver a dañar la cámara. A continuación, vamos a introducir la válvula por el orificio de la llanta. Una vez hecho esto, vamos a proceder a montar la cubierta. Vamos a tratar de hacerlo solamente con las manos. En caso de no poder y necesitar ayuda, vamos a utilizar los desmontables, pero tenemos que tener mucho cuidado de no pellizcar la cámara con la llanta. Esto provocaría otro pinchazo a la cámara y que todo el trabajo que hemos hecho no sirviese para nada. Y por último, vamos a utilizar la bomba para hinchar la rueda. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda. Y si queréis más vídeos como este, solo tenéis que suscribiros a nuestro canal y estar atentos. Un saludo.